estén subtituladas, tenés que pagar el HD. En el HD te lo dan. Lo tenés el subtítulo. Y si no lo tenés, lo que te dan lo que te ponen los canales es los subtítulos. Perfecto. Estamos corroborando algo. Que no sea un demonio. Que no esté posible. No. Cuidado. ¿Está rico? Obvio que está rico. Yo lo puedo comer porque soy humano. No vayas a pensar que te depresión. A mí agarrar una pizza. Claro, a mí me da hipertensión, pero. Es un detalle. No me prendo fuego. Un detalle menor. Chicas, volviendo a Supernatural. Ángeles y demonios. Teníamos fantasmas, vampiros, hombres lobos, leprechauns y toda la bola. Sin embargo, yo tuve que. No es que tuve que dejar de ver, pero una parte que fue cuando dijo, ok, listo, basta. Esto me colmó la paciencia. Fue. ¿Qué temporada vos que me. La 6. El final de la sexta. Con todo el debate de Dios y del demonio. Y que si uno es de Gabriel y que el otro es el de Lucifer. Y la mar en coche. ¿Qué? Ustedes que son. Son las expertas hoy de Supernatural, así que siéntanse. ¿Dijiste expertas. Gabriel o Miguel? No sé si. Quiso decir Miguel, siempre dice Gabriel, no te preocupes. Alguna de las dos, son figuritas intercambiables. No. En este aspecto, yo sé que no son lo mismo. Son dos diferentes. ¿Título? Sí, ok. Como expertas de la serie, ¿qué. Aparte de esta cuestión de. Dar vuelta alrededor de toda la mitología judeocristiana, que el demonio, que Dios y lo más. ¿Qué le aportó a la serie? Ese bodoque de temporadas. De ángeles. De ángeles y demonios, porque. Y del apocalipsis judeocristiano. De hecho, yo creo que en parte le aportó bastante, en parte no, porque por lo menos. O sea, yo no leí la Biblia. Okay. Pero por lo que sé, muchas cosas sí son verdad o que tienen que ver o hacer referencias a la Biblia realmente. Ajá. Y otras por ahí son más fantasía. Tal vez. Fruta. Claro, como más fruta. Ya okay. Para agregar y para, no sé, más imaginativo, como para darle más chispa con él. Sí, sí, sí. Bueno, igual lo que siempre me resultó raro y lo estábamos hablando antes, que es lo de Jesús, que por ahí tiene muchas cosas de la Biblia, incluso cosas que ellos mismos involucran. Pero nunca hablan de Jesús, o si hablan de él, lo nombran un par de veces en la serie. Que. En 13 temporadas deben haber mencionado dos veces. Sí. Yo creo que un poco le aportó algo de mística a la serie, porque encima tocan estas cuestiones, digamos, bíblicas, porque son bíblicas, pero no se fijan tanto en la parte, o sea, no lo están enfocando desde la parte religiosa. Sino que justamente lo están desde la mitología. Desde la mitología, exactamente. Una cuestión okay. Así, por eso digo que creo que le da algo de mística. Como para, además te le aportó todo, la aparición sobre todo de los ángeles y los arcángeles, dio toda una parte bastante interesante que de alguna manera enriqueció la serie, porque tampoco es como que hay tanto folclore fantasioso como para sostener tanto tiempo. Le dio las cuestiones también las cuestiones bíblicas es como que da más para igual obviamente se cuidan bastante creo yo de no herir sus susceptibilidades y supongo que van más un poco para el lado de la ciencia ficción. Sin embargo, dentro de lo que yo vi recuerdo que estuvo antes de ser la pelea contra el diablo me sale el Mefisto contra Lucifer, sí. Gracias. Estás intercambiando. Sí, sí. Sin embargo, estuvo Lilith metida. Sí, como estuvo. La cara de la otra moneda de Eva. La primera mujer. Yo creo que por complicada ahí. De la. Pero Lilith viene de la parte de la mitología judía. De la parte judía. De la mitología judeocristiana. No sé si en la realidad, digamos, Lilith está tomado así, pero en la serie así como el demonio, el primer demonio jamás creado. Claro, la madre de todos le decía. A ver, en la mitología cristiana, el primer demonio, o sea, cuando Dios habla y hasta el mundo y bla, 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 había como espíritus en la tierra, ¿no? Para no volar mucho. Sí. Pero el primer demonio que se lo nombra como demonio es Lucifer. Es Lucifer porque justamente. El ángel caído.
hace la, quiso hacer la rebel, le quiso hacer la rebelión contra Dios y la rebelión contra Dios y bueno, no lo salió, entonces Dios lo castigó mandándolo a ser el rey del infierno. Entonces la mitología... por eso me expresé mal. No, no, está bien. Por, no, porque no, no el primer demonio sí, sino el primer demonio que creó Lucifer. No sé si habrá sido así. Sí, puede ser. No me acuerdo. Es desde la primera persona que corrompe Lucifer. Claro, el tema es que si te basás, y ahí está la dicotomía entre la mitología, entiéndanos, estamos usando términos ligeros, entre la mitología cristiana y la judía, en la mitología cristiana vos tenés a Adán y Eva, que tienen tres hijos, y de esos tres hijos sale toda la humanidad, tres varones. Se multiplican. ¿No? Hay una cuestión de... Sí, de, o, sí, no nos metamos, no nos metamos. No, no, en mitología. No importa. Pero no son dos. No, son tres. Son tres. Y humanidad. Y sí, sí, son tres y salen de tres varoncitos sale todo. Con lo cual no tenés a Lilith. Sin embargo, sí la tenés desde la mitología judía, que es mucho más antigua que la cristiana. Claro. Sí. Judíos, cristianos, musulmanes, en ese orden salen. De hecho, que justamente el cristianismo sale a raíz de, digamos, de la muerte de... Mejor dicho, del nacimiento a la vida y la muerte de Jesús y la mitología judía es mucho mucho más anterior. Sí, igual... Bueno, no viene el caso. El cristianismo... No, no nos vamos a meter mucho. Volviendo a tu pregunta original, yo creo que una de las cosas más copadas que le aportó a la serie fue la sensación de algo mucho mayor a todo lo que se habían estado enfrentando hasta ahora. Cuando aparece sube la vara de sube la vara muchísimo. Cuando aparece por primera vez Castiel, no sabe si es bueno o malo, es el primer ángel que aparece Castiel. Y es una entidad, no saben ni siquiera que es un ángel. Cuando te dicen que es un ángel, no te lo crees porque, o sea, todo este tiempo pasaron todas estas temporadas. Sí. Y vos decís dónde y nunca se metieron. Es una entidad así súper poderosa que le quema los ojos a un vidente que... Es como tan magnífico que nadie puede escuchar su voz y cosas por el estilo. Y encima cuando él quiere, cuando viene en su forma natural y quiere comunicarse, no le dice, o sea, asusta a la gente porque le sale un grito muy agudo y tiene que tomar un envase para poder, digamos, relacionarse con los seres humanos. Y tenés razón eso que vos decís, porque es como que justamente cuando solamente hablaban de la mitología era como que justamente era un círculo muy chiquito y de repente se dan cuenta que el círculo no es tan chico, sino que es parte de algo mucho más grande. Porque además, obviamente, como con el tema del infierno, también se dan cuenta que el cielo también existe. Y ahí tienen la prueba. Entonces es como que nacen unas historias interesantes a raíz de todo este tema de los ángeles y después también a la larga terminan incluyendo a los arcángeles. Nombrábamos hace un rato. Niveles. Sí, es como que... Ángeles más grosos. Hay niveles de todo. Como niveles de demonios también, ángeles. Sí, y además también, con lo que hablábamos el bloque anterior de las armas, con el tema de los ángeles y los arcángeles también se introducen nuevos tipos de armas, más peligrosas y más interesantes, o sea, más lindas. Yo creo que también introdujo como el factor de la ignorancia de los flacos, porque es como que ellos la tenían re clara, tenían un libro que les había hecho el padre con todas sus anécdotas de todos los bichos. Le costó tiempo aceptarlo de Castiel, como asimilarlo. Sí. La tenían re clara, tenían a Bobby que tenía una biblioteca enorme. Nunca me cerró eso. O sea, crees en fantasmas, crees en vampiros, crees en hombres lobo, pero en ángeles no es como, vamos, chabón. Igual era porque... Yo creo que viene de la mano porque a ellos, justamente como ellos se criaron con todo lo malo, les resulta, es como que tenemos los demonios y Lucifer, el rey de los demonios, que representan lo malo, que es lo que ellos conocían. De repente se encuentran con los ángeles y los arcángeles que son los buenos, entonces eso significa que un dios tiene que haber. Ahí es lo que les resulta difícil. Pero por lo que yo vi no son buenos. Eso es lo que... Para mí lo que le aportó... Está un poco difícil definirlos como buenos o malos. Esa parte de las temporadas. Sí, es una línea muy fina entre lo bueno y lo malo. En donde no son buenos. Incluso en esas temporadas que yo vi, hay demonios que no son malos. Tal cual. Bueno, entonces, que tienen una parte media. Es todo medio un gris que a mí eso fue como lo que rescato, que después me terminó... Perdonen los fanáticos, pero me terminó volando, sépanlo. No, gracias. Puede pasar. Ese es otro factor que justamente te demuestra esta parte de la inclusión de la Biblia. O sea, te muestra justamente que lo que parecía una línea muy definida entre el bien y el mal, de repente, ¿qué pasó? Es muy fina, o sea, ¿dónde...?
¿Dónde termina lo bueno y empieza lo malo y viceversa? Entonces justamente te demuestran que no todo lo que brilla es oro. Y eso también está interesante. Perdonen si todo su caminante frase. Anda perdido. Estoy pensando lo mismo. Tolkien nerds. Bueno. Pero bueno, esa dicotomía de los grises, de hay ángeles buenos, hay ángeles malos, hay demonios malos, muy malos y recontra malos, y no tan malos, me pareció mucho más copada que después la cuestión de, como es obvio, si tenés dos dedos de frente, a mi entender, uno de los dos hermanos termina siendo el que tiene que ser el vessel, sería el envase. El envase, sí. Sí, el envase de Lucifer, y el otro tiene que ser el envase, no de Dios, sino de Miguel. Michael. El arcángel Miguel. Pintura es famosa, Miguel matando a Lucifer, ¿no? No. Sí. La espada de Miguel. Es más grosso. Bueno, dale. No importa. En fin, no, whatever. Después hablamos. Otro día hacemos un personaje de ángeles. Witty, pregunta comentario de internet, por favor. Rolando dice: ¿ustedes son religiosas? Se refiere a ellas. ¿Qué religión les copa más mitológicamente? O sea, no tienen que creer en ninguna, sino ¿qué religión les parece más entretenida? El pastafarismo. Claro, yo que personalmente te gusta la pasta. No soy religiosa, pero me parece interesante, digamos, parte de la mitología de la Biblia, porque encima yo la leí, o sea, leí la historia, digamos, de cómo supuestamente empezó el mundo. ¿Leíste y todo? La Biblia como libro histórico y no como libro religioso. No leí religioso. La Biblia, leí, me habían regalado un librito que era de los testigos de Jehová, que a mí me lo habían dado como si fuera un libro de cuentos, entonces para mí es como que fueron cuentos. Nunca me terminé casando con ninguna religión, ni con los testigos de Jehová, ni con yo no tengo religión, o sea, nadie. Creo en Dios y hasta ahí nomás. Pero me pareció interesante por esa idea. Uh-huh. No conozco muchas otras religiones como para decir cuál sería mi favorita. No. O sea, no tengo tanto. No, yo tampoco, lo mismo que básicamente. Yo cuando era chica por ahí le rezaba... Ayer, básicamente. Cuando era chica, una ayer. Criatura. Bueno, tampoco... No, está bien. Cuando empezó Supernatra, más bien, o menos... dale. Qué sé yo por ahí de vez en cuando le rezaba a Dios y creía un poco en eso, pero más por... herencia, digamos, de mis abuelos. Sí, de tu familia. Mi mamá no tanto. Ahora ya crecí, la verdad es que no lo doy mucho. Es como que me enfoco más en lo... No lo que veo, o sea, creer solamente lo que veo me parece bastante ignorante. Gracias a mi papá, más que nada. Es como que ahora Dios lo veo como otra cosa, más como el universo en general. O sea, aunque puede tener diferentes nombres, ¿no? Como que es Dios y es... un ente en una nube y te toca con un dedo y ya todo está bien. Pero además es como que cada religión dice mi Dios es único y es el mejor. Y no, lo que tenemos que aprender hoy en día es que justamente dioses no hay uno solo. No. Hay, dependiendo de la creencia de cada uno. Técnicamente, para los judíos, los cristianos y los musulmanes, Dios es el mismo. Nada más que cambia el nombre. No. Dios es Dios. Dios, sí. Hasta comparten tipo bastante de la mitología, digamos. Leí la Torá, leí la Biblia y leí el Corán. Claro, me gustan las religiones desde un punto de vista de sociológico. Sí, otra de mis grandes fascinaciones. O sea, es la cantidad de horas que tengo en el baño leyendo. ¿Qué dijiste? Yo creo que, lo que a mí me gusta justamente de la religión tiene más que ver con, como vos, con lo sociológico más que con la creencia en sí. Porque encima mis papás tampoco son muy... Mis abuelos sí eran más religiosos, eran más practicantes de la iglesia, pero yo mis viejos ya no, entonces yo ya no tengo esa... ¿Y vos, qué mitología es tu favorita? Ah, me cuesta mucho elegir una porque yo era la nena nerd de las mitologías. Yo leí... ¿Por qué hablas en pasado? Porque ya no tengo tanto tiempo. Pues ya no sos nena. Claro. Técnicamente. Ahora sos una señorita. Me dicen nena, pero después los trompeo. Nena. Leí, claro. Leí. ¡Ay, dale! Leí sobre mitología griega, egipcia, china. Demonio. Nórdica. A ver, nórdica es la mejor. Nórdica, no. Hay un meme dando vuelta que es muy divertido. Con esto, Geekout TV, aclaramos de nuevo: no toma partido por ninguna mitología. Quieran en lo que quieran creer, siempre y cuando se hagan mejor persona. Es un buen statement. Sean buenos. Sean buena gente, nada más. Hay un meme muy divertido que está Odín, ¿sí? Padre de la mitología, ¿sí? Nórdica.
El padre de Thor para y, los, sí, nosotros. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el actor que lo hizo? No me sale el nombre. Anthony Hopkins. Daba Anthony Hopkins. y dice... soy Odín. Dije que iba a matar a todos los gigantes de hielo. ¿Cuántos gigantes de hielo hay? Sin embargo, Dios dijo que iba a matar la maldad. ¿Cuánta gente mala hay? Hazte nórdico. Garpa. Tipo, Un Vinord. Un meme medio así. Está muy bueno. No, pero si tengo que elegir uno, me copan mucho los hindúes y los egipcios. Ok, muy bien. Tipo, tienen, está muy copado. Está muy buena la mitología. Sí, es muy alienígena con respecto a la mayor parte de mitologías. O sea, es muy diferente a la mayor parte de las mitologías. Y es muy variada y tienen historias y mitos muy interesantes. Y aparte tienen la cuestión de que los dioses no son perfectos. Exacto. Se equivocó con el problema. Está re piola. Bueno, esto nos va a dar pie para el próximo bloque. Vamos a estar hablando de la última parte, la que yo no vi de Supernatural. Que parece que toca otras mitologías. ¡Ey! ¿Viste ese episodio con todos los dioses mezclados? Sí. Ya viste. Pero no es de lo último lo que venimos hablando. Vos, como cambiamos de roles, yo tengo que hacer la gran Juli y mostrar el temario. Te puedes estar en tanga como el boxeo. Pero yo no. Okay. Queremos seguir. Bueno, queremos mantener videntes. Ideas, me parece. Queremos que la gente vea el programa, sí. ¿No? Que salga corriendo y nos denuncie por acoso a la moral social. No, yo tampoco. No, si vos no te querés ver en yo no, basta. No, estoy bien así como estoy vestido. Es como que nos quedó una imagen en la cabeza como. ¡Ah! ¿Viste? Como les digo a todos los invitados, la factura del psicólogo acá, witty.com.ar y se la submiten ahí. Sí, mándenla ahí. Sí, vamos cerrando este bloque. Nos vemos en el próximo bloque en varias mitologías sobre Supernatural y